¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira a través de www.noticiaspb.com en la red social de El Facebook. Esta mañana en las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en donde serán entregadas algunas sillas de ruedas, un evento que encabezará Arturo Dávalos Peña y la señora Candelaria Tobar, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, personas beneficiadas, quienes recibirán sillas, ruedas esta mañana. Y vamos a platicar con el coordinador del programa. ¿Cómo estás? Buenos días. En un evento que se ha programado para las 11 de la mañana. Son sillas de ruedas completamente equipadas y que viene un apoyo interesante para la gente, quien ya tiene los beneficios a través del padrón y que esta mañana se va a oficializar la entrega. Un apoyo interesante para la gente necesitada, para la gente vulnerable en este tipo de condiciones. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Tu nombre completo es? Luis Enrique Martínez. ¿Y el cargo? El coordinador del área de discapacidad de DIF. Oye, previo a la entrega de las sillas, ¿qué nos puedes platicar? ¿Cuántas son? ¿A quiénes se benefician? ¿Qué consiste este programa? Mira, Mauricio, el día de hoy estamos haciendo la exhibición y entrega de 22 sillas de ruedas que fueron adquiridas por un recurso que se destinó por parte de Fundación Alas de Águila hacia el sistema DIF. En el programa de discapacidad pues tenemos el apoyo en general de ortopédico, sillas de ruedas, andaderas, muletas, bastones. El día de hoy estamos presentando la adquisición que se hizo también de material, herramienta, que es para un taller de reparación que nosotros tenemos para cuando nuestros usuarios ya han adquirido alguna de las sillas de ruedas o algún material ortopédico, nosotros también darles mantenimiento al mismo material que ellos ya tienen. El día de hoy, como te platico, son 22 sillas, 10 bastones, 10 andaderas y también tenemos 10 muletas, 10 pares de muletas que fueron adquiridas. Esa gente que de alguna manera se le hizo algún estudio socioeconómico o que está inscrita en un padrón. Así es. Para la gente que nos está escuchando y que no sabía de este programa y necesita de una silla de ruedas, ¿qué tiene que hacer? Hay que venir a las oficinas centrales de Sistema DIF, ubicadas en Avenida Paseo de las Palmas, en Barrio Santa María, donde era el regional antes. Aquí pues les vamos a pedir una serie de requisitos que hay que cumplir, que todas las sillas que tú ves son sillas que ya están destinadas, de personas que hicieron su trámite con tiempo y que ahorita están viniendo ya a recibir el apoyo. De alguna otra manera, algunas personas no tenían una silla de ruedas, es la primera vez que van a tener una. Hay algunas a las que les vamos a hacer el cambio de la silla de ruedas porque ya la silla que tienen ya está muy deteriorada. Y esas sillas son sillas que nosotros recibimos para darles mantenimiento y poder seguir ayudando a más personas. Esto quiere decir que en otras ocasiones, cuando una silla de ruedas se descomponía o resultaba ya obsoleta, era tirada, desechada. Así hoy, es. Si se le encuentra alguna falla, es momento de que personal de aquí la pueda reparar. Así es. Mira, nos toca mucho de repente cuando vamos a los domicilios, que hay personas que tienen sillas de ruedas pues que ya no les funcionaban bien, olvidadas, ¿no? Las tienen abandonadas dentro de su misma casa, oxidándose, llenándose de polvo. Nosotros, gracias a Dios, pues nos ha ido muy bien con estas personas que nos han querido apoyar también para seguir ayudando a más personas. Y nos han donado este tipo de material para nosotros darles mantenimiento y pues prácticamente dejarlas como nueva. Aquí si te puedes acercar, a lo mejor ya le hiciste alguna toma aquí a Elizabeth. Ella es una de las usuarias frecuentes aquí con nosotros. Su silla de ruedas estaba ya muy deteriorada por el uso que se le da. Pero ya le cambiamos las llantas, le dimos le pusimos llantas nuevas, pintura, en general asiento, respaldo, todo se le dio mantenimiento para que quedara prácticamente como nueva. La reparación. Pues, así es, la reparación en general para que quedara como nueva y pues ya Elizabeth la siguiera utilizando.
Me da muchísimo gusto saber eso. Te agradezco mucho la información y estaremos gracias aquí en cuanto inicie el evento. Gracias, para servirle. Y tengo entendido que él es el que repara las... Así es, también Uciel es parte del equipo. Él nos apoya ahí también en las reparaciones y también otros compañeros que por aquí andan. Por aquí andan. Ajá. Gracias. 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 Pues vamos a platicar con Uciel, ¿verdad? ¿Uciel? Sí. Mi nombre es Mauricio Lira. Estoy transmitiendo a través de www.noticiasbb.com. en la red social de el Facebook. Me comentaban que tú eres de quienes repara sillas de ruedas. El técnico en reparación y mantenimiento de silla de ruedas. ¿Y qué tanto se le hace a una silla de ruedas? ¿En dónde adolece la descompostura normalmente? Prácticamente son las llantas, frenos, llantas chicas, las de adelante. Lo que son los asientos y respaldos, ¿sí? Y darle su mantenimiento en lo que respecta a quitarle todo lo que es cochambre, grasa, tierra, baleros, todo lo que es mantenimiento general de una silla de ruedas. Platicaba yo con el funcionario que normalmente antes las sillas de ruedas presentaban una falla y eran tiradas, eran desechadas. Hoy son rehabilitadas. Sí, nosotros aquí lo que hacemos es restaurar las sillas completamente, sí, y darles un nuevo uso, sí, para las personas que no tienen una silla y que necesitan una, nosotros con la reparación y restauración de la silla las dejamos nuevamente servibles y útiles. Muy bien, pues muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias. Mi nombre es Mauricio Lira, a través de www.noticiasbb.com. Él es Uciel, digamos que el mecánico de las sillas de ruedas aquí en el DIF, y la entrega hoy de 22. Pásate, compañera. Pásate. Regreso en un ratito más con la ceremonia de entrega de estas sillas de ruedas y caminadoras también, y de material para la reparación. Muy buenos días.